Poco, además, lo han Queridas amigas y amigos, creo que lo más importante está ya dicho y además por quien tenía que contarlo. Estamos hoy muy alegres y satisfechos de compartir con la familia Gullón, con todos sus trabajadores, la historia de un éxito del éxito de una familia, del éxito, María Teresa, de una vida, del éxito de una empresa. Y esa historia de éxito tiene sus protagonistas, que no somos precisamente hoy los responsables públicos, los responsables políticos. Pero permitidme que realice alguna aportación estrictamente personal. Ayer a estas mismas horas yo tenía la oportunidad de, de compartir y también de, de sentir el orgullo de lo que hacen y hacen bien tantos cientos y tantos miles de empresarios del sector agroalimentario de Castilla y León. Yo visitaba el stand de tierra de sabor del de Salón Gourmet en Madrid, un certamen y feria que es referencia internacional de productos alimentarios y de bebidas de alta gama, de alta calidad, y con la presencia allí de unos 60 empresarios de la industria de agroalimentación directamente. Con sus stands dentro de Tierra de Sabor, y de más de 500 representados en las 34 marcas de garantía, denominaciones de origen, que también estaban allí presentes, defendían con coraje y sobre todo con argumentos, los argumentos de la calidad, la apuesta que esta tierra está haciendo por su industria agroalimentaria. Una industria que va mucho más allá de la producción en términos económicos que de ella se deduce. Y que, por tanto, en cierta manera es todavía más importante, siendo trascendental, que la industria de la automoción. Porque aquí estamos hablando de cerrar una cadena de producción que es de actividad, que es de valor añadido que radica en lo más importante, en el alma y en el ser de esta tierra de Castilla y León, que es su mundo rural y dentro del mundo rural sus protagonistas principales, que son nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Fijaros, una cadena de valor que representa hoy aproximadamente el 11% de toda la economía regional y que solo, solo... En lo que se refiere a la industria de transformación, se formaliza en más de 3.000 empresas, en aproximadamente 35.000 trabajadores, en aproximadamente 10.000 millones de euros de facturación el año pasado, en un esfuerzo continuado de innovación, de externalización, con exportaciones también el pasado año ya próximas a 1.600 millones de euros. Una mejora en la comercialización, también bajo el paraguas de Tierra de Sabor, un esfuerzo durante los últimos años de inversión de 2.200 millones de euros. Podemos hablar de que este es un sector que nos ha seguido dando buenas noticias en tiempos tan duros como los recientes, donde esos 2.200 millones de euros, en una buena medida apoyados por las administraciones públicas, habrán podido generar... En tiempos de pérdida de empleo en el conjunto de la comunidad, aproximadamente 5.000 empleos nuevos. Y 24 horas después estamos en Aguilar y estamos en Gullón. Porque de ese esfuerzo son, como digo, protagonistas todos esos valientes, todos esos emprendedores, todos esos paisanos que han hecho la apuesta empresarial y que son conscientes de que, a pesar de su pequeña dimensión, con orgullo pueden competir en los mercados internacionales porque producen calidad, porque ellos mismos son calidad. Pero dentro de esos grupos y de esas empresas, de esos empresarios, hay algunos que son referencia nacional y referencia internacional. Y sin duda alguna, Guyón lo es. Estas palabras del final de mi intervención quieren ir dirigidas a todos los que hacéis Gullón, a la familia Gullón, a tus hijos especialmente, María Teresa, a tus directivos, querido José Miguel Gabaldón, y a todos vuestros trabajadores. Pero de forma muy especial quieren ir dirigidas a María Teresa Gullón. Nos conocemos desde hace ya unos cuantos años. Tú sigues igual de guapa, yo bastante más deteriorado, porque no me dedico a la pasión de emprender desde el punto de vista del empresario y del líder empresarial. Hemos conocido y compartido momentos de orgullo y de alegría. Pude acompañaros en el año 2003 en la inauguración de Gullón II, esa gran planta que creíamos en aquel momento que colmaba ya todas vuestras aspiraciones y capacidades productivas. Y hoy tengo también, con tantos y tantos buenos amigos, la oportunidad de acompañaros en otro momento de alegría. Hemos compartido momentos de preocupación, de planteamiento por el futuro. En todos ellos, y permíteme esta acotación porque también viene al caso, he venido a comprobar por qué quienes te pusieron de nombre de pila Teresa acertaron plenamente. Estamos precisamente conmemorando el 500 aniversario del nacimiento de una gran paisana, Teresa de Ávila. Y como Teresa de Ávila, tú eres una mujer menuda, menuda mujer, con, con coraje, con iniciativa, reformadora, transformadora, incansable. Puedes estar muy orgullosa. Quiero contaros lo que para mí son las tres fórmulas mágicas del éxito de Gullón en la perspectiva centenaria, pero también en la perspectiva de estos 30 años de responsabilidad, queridos hijos de vuestra madre. Cuánto orgullo debéis tener. En primer lugar, la responsabilidad de un nombre, en este caso de un apellido, de una marca. María Teresa lo ha sentido, lo ha palpado, ha trabajado por ello. era depositaria de unos comienzos que aquí también se produjeron en el año 1892 de don Manuel Gullón, que junto con otros empresarios apostaron, y no por casualidad, en Aguilar, por impulsar en España, se ha dicho, la industria de la galleta. Y ese depósito que van a continuar tus hijos, bien preparados, que conocen perfectamente la empresa y también la cultura global de la economía actual, os ha llevado a esos datos deslumbrantes de éxito, de producción, de exportaciones, de mejora, de inversiones que se han puesto aquí de manifiesto. Segundo elemento, junto al el respeto y la responsabilidad de un apellido, el amor y el compromiso por la tierra. El amor y el compromiso por el entorno, el amor y el compromiso por Aguilar de Campó. Porque si Aguilar de Campó es hoy la capital de la galleta en España, se debe en buena parte a vosotros, que sois los continuadores y decís con orgullo la única empresa familiar centenaria del sector galletero del conjunto de España. Y por eso hoy Aguilar así lo hace. ¿Y qué estáis haciendo? Lo hemos comprobado esta mañana. Es que puede parecer muy frío ese dato de 200 empleos en el año 2014, que es muy importante, pero yo les he preguntado a muchos de esos trabajadores de dónde proceden, de dónde vienen, cuáles han sido sus anteriores ocupaciones, y sí, son todos del entorno. Bienvenidos también los que no lo son. Son aguilarenses, son palentinos, son en definitiva castellanos y leoneses, son en definitiva ciudadanos de esta tierra. Pero hay un dato mucho más espectacular, es que la media de edad de esos 200 trabajadores es inferior a los 30 años. Luego, a partir de lo más importante que es conseguir un empleo de calidad en una empresa de calidad y con futuro, se pueden plantear ya sus proyectos personales, sus proyectos familiares. Ese entorno rural se está enriqueciendo de la misma manera que se enriquece y tenemos todavía mucho camino por recorrer cuando de los datos que a mí me facilitáis, de esos 130 millones de kilos de trigo que utilizáis y que transformáis todos los años o esos 35 millones de azúcar que también utilizáis, el 50, un poquito más del 50, proceden de Castilla y León de nuestros campos, de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, de nuestras cooperativas, como es el caso de Acor. El compromiso y el amor por la tierra. ¿Qué más se puede valorar junto con el compromiso y la responsabilidad de un apellido? Y finalmente, el liderazgo empresarial, el ejemplo empresarial, la apuesta por la competitividad, la apuesta por la inversión, esa decisión en buenos tiempos y en malos tiempos, de fijar el beneficio en inversiones de modernización, que os permiten, quien lo iba a decir, durante los últimos siete años, 35 millones de euros de inversión anual sin necesidad, que están aquí muy expectantes también de acudir al sistema financiero y a los bancos próximos o más lejanos. La innovación, ese 2% que reserváis a acciones de I ⁇ D, pero innovación es todo los capítulos de producción, de formación de vuestros trabajadores. Innovación es lo que estáis haciendo junto con otro grupo galletero que yo quiero inmensamente y al que también le debe mucho esta tierra, como es el grupo eh, SIRO, el grupo de Juan Manuel y de Lucía, para investigar junto con Acor, junto con eh, los fabricantes de, de harinas, de qué manera nuestros agricultores pueden producir esos trigos de calidad que ahora mismo no producimos y que también son los que vosotros exigís para vuestras producciones. Internacionalización. Habéis dado unos datos elocuentes. Es que estáis en 100 países, en los cinco continentes. Aquí no se ha dicho, pero tenéis ya filiales en Portugal y también en, en Italia. El 35% de vuestra producción ya se deriva al exterior factores de competitividad que os hacen fuertes, que plantean el futuro, sin olvidar nunca lo más importante, la calidad. La calidad de los productos, por eso sois líderes también en productos saludables, en galletas saludables, en galletas salud, en galletas dietéticas. Habéis visto, lo decía Gabaldón, ese nicho del mercado y sois líderes nacionales y también internacionales en algo que demandan los mercados más exigentes, pero también calidad desde el punto de vista de la responsabilidad con el entorno. responsabilidad medioambiental y responsabilidad con las personas. Me decía esta mañana mi consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades que no ha podido acompañarnos, no te olvides de agradecer, y lo hago públicamente a María Teresa, el esfuerzo que está haciendo el Grupo Agullón Por aquellas personas que no tienen trabajo y que llevan mucho tiempo desplazadas, y también por el trabajo y el empleo de las personas con discapacidad. Y es que, y con esto finalizo y dejo de aburriros, no tengamos ninguna duda. Hablamos de calidad en los procesos productivos, hablamos de calidad en los productos finales, eso lo tienen. Pero yo estoy convencido que para fabricar productos de calidad solo lo pueden hacer personas de calidad, personas. con corazón, personas con coraje, personas comprometidas. Y como tenemos muchos, y hoy María Teresa y la familia Gullón es el ejemplo, no tengáis ninguna duda, Castilla y León y Palencia tiene futuro, porque está lleno, está plagado en muchos casos con iniciativas benéficas, iniciativas importantísimas desde el punto de vista empresarial, de mujeres y hombres de calidad, que no nos resistimos y que vamos a seguir luchando en el conjunto de España, de Europa y de la colaboración económica, porque la nuestra sea una tierra de oportunidades y de futuro. Por todo ello y por haberme dejado expresar más con el corazón que con la cabeza, gracias María Teresa y gracias a la familia Guillón.